Alma Valdivia, en compañía de su esposo, desde hace 20 años ocupa esta vivienda que se localiza en Calle Orión, en el fraccionamiento Villas del Guadiana. Solo que desde hace algunos años están en cartera vencida. Dejaron de pagar el Infonavit. Y esto provocó que esta mañana estuvieran a punto de ser desalojados. El hecho provocó incluso un enfrentamiento entre vecinos que la defendían y algunos policías. La propia Alma nos narra. Estoy en cartera vencida. Usted la compró a través de Infonavit y cayó en cartera vencida. Sí, ya hace 20 años que nosotros vivimos aquí. Nosotros hemos querido llegar a un arreglo, pero son arreglos que pues son cantidades que no puede uno tenerlas. Por eso estamos en la lucha y por eso estamos con el profe. Ya tenemos más de 5 años esperando una resolución, no más problemas. Tenemos niños. Pero a decir de Hilario Román, dirigente de la COCOPO, este es solamente un primer caso. Son 423 familias que están a punto de ser lanzadas a la calle. De 1.100 que está demandando scrap, que le compró en 19.000 pesos a Infonavit en el 2006, está ahorita aproximadamente 423 viviendas las que están a punto de ser desalojadas. Y ¿de aquí de la ciudad? De aquí de la ciudad, nada más de puro Durango, más aparte las que están en Gómez Palacio, en Lerdo, y son 5 de Canatlán. Y es que Hilario Román dice: hay complicidad entre cuerpos de seguridad y algunos despachos jurídicos. Los ministerios públicos que están recibiendo dinero y policías ministeriales a cambio de venir a desalojar violentamente familias. Estamos denunciando concretamente cuál es el ministerio público, que sabe quién es y a quiénes los mandan, porque los mandan embozados, con el rostro cubierto, con armas de alto poder. Por ese motivo hicieron un llamado a las autoridades de la vivienda a resolver este problema de las viviendas que están a punto de ser tomadas por algunos despachos jurídicos que las compraron a precios de risa, pero que son ocupados actualmente estos domicilios por familias pobres. Con la imagen de Omar Díaz, Verónica Terrones, reportera.